Mira, te voy a ser sincero. En la universidad ni te enseñan SAP ni te enseñan a ser consultor. Así que si quieres aprender, si quieres saber qué es lo que importa para tener éxito en consultoría SAP, quédate porque vas a aprender los 5 pasos para ser buen consultor. Si esperas que una consultora te contrate por la carrera que tienes, las notas que has sacado o si sabes inglés, va a ser que no. Que bueno, si sabes inglés, seguramente sí. Y esta es la primera clave de todas, el inglés, o idiomas en general. Al final, SAP, al ser una empresa alemana, muchas de las cosas que ha hecho en el sistema están vinculadas al idioma alemán. Por ejemplo, centro de coste, que en inglés es cost center, y en alemán es Kostenstelle. Y por tanto, todas las transacciones que se utilizan para los centros de coste empiezan por KS. Para crear un centro de coste, la transacción es KS01. Pero no os preocupéis porque no tendréis que aprender alemán. Con el inglés es más que suficiente. Toda la información que está en internet, o la mayoría, está en inglés. Las notas SAP, la ayuda de SAP, los libros de SAP Press y de Espresso Tutorial, los vídeos de YouTube. Vais a encontrar un montón de personas explicando cosas en inglés, especialmente las personas de la India. ¿De acuerdo? Entonces, inglés es fundamental porque absolutamente todo está en inglés. Y además, debéis recordar que SAP es para empresas o suele ser para empresas muy grandes. Por tanto, debéis suponer que más pronto que tarde trabajaréis con empresas multinacionales y por tanto tendréis que relacionaros en inglés con otras personas, con los usuarios finales. ¿De acuerdo? Así que muy importante el inglés. También es importante que sepas que existen empresas que están apostando por los diferentes idiomas. Un ejemplo de ello es Espresso Tutorial. Es una empresa, es la segunda más importante en cuanto a SAP, donde algunos autores, como yo, hemos publicado algunos libros en español y algunos vídeos. Por ejemplo, yo tengo el primer libro en español que habla sobre Material Ledger, el cual es muy interesante y os recomiendo que si tenéis la oportunidad lo consultéis, sobre todo si os dedicáis a controlling. Vamos con la segunda. Sé autodidacta. Aprende por ti mismo. Tienes que aprender constantemente. No vale con aprenderte las 4 cosas de tu módulo o los pocos o algunos submódulos de tu módulo y esperar tener éxito en SAP. No, no, no. Tienes que controlar tu módulo al 100%. Además que cada cliente te va a suponer un reto distinto. No te van a pedir lo mismo. Es cierto que tú puedes implantar lo que has implantado en otros clientes, pero lo suyo, si quieres ser un buen consultor SAP y tener éxito en tu carrera y ser atractivo para el mercado, es que a cada cliente le des lo que necesite, no lo que siempre pones. Entonces, además, no solo basta con especializarte en un módulo de SAP, en dos como mucho, y ser muy bueno en ellos dos, sino que constantemente tienes que estar actualizándote, actualizando tu conocimiento, porque con cada versión de S/4HANA aparecen nuevas funcionalidades que debes aprender. Aún recuerdo cuando una compañera con 20 años de experiencia, más o menos tendría entre 15 y 20, me dice: Ricardo, no podemos implantar Material Ledger porque funciona muy mal, salen muchos errores. No salen muchos errores. Esta persona no se había actualizado en estos 15 o 20 años que tenía en el mundo de SAP. Había ignorado por completo Material Ledger, que es uno de los submódulos dentro de Controlling, el cual es fundamental. Y sinceramente es lo más atractivo dentro de Controlling, bajo mi punto de vista y como experto en Product Costing que soy, ¿vale? Porque está dentro de Product Costing. Pero bueno, eso ya es otro tema, es otra historia. Preocúpate por mejorar cada día, cada semana, cada mes. Preocúpate por ser un poquito mejor, por aprender un poquito más. ¿Y qué tienes que hacer para aprender, además de ver las novedades de SAP que lanza en cada versión? Pues compra libros de SAP Press, de Espresso Tutorial, mira notas SAP, que salen nuevas constantemente, las de tu módulo, como siempre. Revisa el blog de SAP. Hay mucha gente publicando mucho contenido sobre tu módulo. Incluso pide a tu empresa que te faciliten un Learning Hub.
¿de acuerdo? Que es bastante interesante para las personas que ya están un poquito avanzadas en el sector. Tienes muchas opciones para aprender. Tercera, trabajo en equipo o compañerismo. SAP es como un deporte de equipo. Cuando tú estás en un proyecto, que es como si fuera el partido, juegas con los compañeros de los otros módulos. Por ejemplo, si tú eres consultor FI, tienes al consultor de controlling, al consultor de MM, al consultor de SD, al de PP, un conjunto de módulos que se integran contigo. Por lo tanto, es muy importante que no solo sepas de cómo se integran, sino que hables con ellos. Porque si no, lo que va a ocurrir es que vais a perder el partido. Y por tanto, el proyecto o bien va a terminar sin éxito, o bien se va a retrasar. Lo cual va a implicar un aumento no solo de tiempo, sino de coste. ¿Y ese coste quién lo va a asumir? Al final son muchos problemas los que se generan por problemas de integración, por no haber hablado, por no haberse alineado con el resto de compañeros. Entonces es muy importante que hables con tus compañeros. También recuerda que no estás solo. Seguramente en tu consultora haya otros muchos consultores de tu módulo. Así que no te cortes en preguntarles. En la Biblia del consultor se encuentra el mandamiento de guiarás al junior a ser senior y al senior le ayudarás a ser mejor. La única excusa que deberías escuchar es la típica de mira, perdona, pero ahora mismo no tengo tiempo. A lo que deberías seguirle, pero en cuanto termine, te ayudo. ¡Maravilloso! Recuerda que todos vamos a necesitar ayuda en algún momento. Por tanto, es muy importante que exista esa cooperación entre todos los compañeros. Y si tú has actuado siguiendo el mandamiento que hemos dicho ahora mismo, todos estarán encantados de ayudarte. Y sí, estaremos de acuerdo en que seguramente tengas que hacer horas extra no pagadas, pero no es lo mismo hacerlo solo que en compañía. Pasamos al cuarto paso para tener éxito en SAP. Excel. No te vas a librar de Excel. El Excel siempre va a estar en tu carrera profesional como consultor SAP y como prácticamente en cualquier trabajo. Por tanto, ponte las pilas con él. Ponte las pilas porque es un requisito fundamental. Y si no te lo han pedido en la entrevista es porque se da por hecho. O porque lo has puesto en el currículum y se da por hecho. Y es cierto que más o menos todos tenemos un nivel básico, ¿no? Sabemos algunas fórmulas, la de sumar, promedio, que sí, dar formato a las celdas y demás, ¿vale? Eso está perfecto, pero para ser consultor SAP o analista de datos a un nivel básico, necesitas saber algunas cosas bastante importantes, como son el buscar V o el buscar X, como pueden ser las tablas dinámicas. Al final, todo lo que tenga que ver con trabajar con datos, lo tienes que aprender. También te avanzo que gracias a la inteligencia artificial tenemos una herramienta bastante útil y es que ya no hace falta que te aprendas todas las fórmulas, sino que simplemente dando unos patrones concretos, unas instrucciones concretas a la inteligencia artificial, ya te va a hacer en Excel lo que tú querías, ¿vale? Todo esto sin saber la fórmula ni nada, simplemente dando las instrucciones. Por lo tanto, se abre un nuevo paradigma con la inteligencia artificial y debes estar preparado. O sea, como extra podríamos darte también que aprender inteligencia artificial aplicada a Excel o incluso a SAP cuando lo saquen es fundamental. Si te interesa ver esto en próximos vídeos, dale manita arriba, suscríbete y deja un comentario. Y esto ya entre tú y yo, Word y PowerPoint también hay que aprenderlos. Sí, que lo hemos usado todos, que sabemos más o menos cómo funciona, pero apréndelo un poquito mejor, que de verdad que te va a ahorrar mucho, mucho sufrimiento más adelante, porque el Word y el PowerPoint también se utilizan muchísimo. Pasamos al paso número 5. LinkedIn. Si quieres que te contraten, sí o sí tienes que tener perfil de LinkedIn. Es así, los reclutadores están esperándote con los brazos abiertos en LinkedIn. No solo publican ofertas, sino que te contactan directamente. Te envían un mensaje solicitándote que les envíes tu currículum y mantengáis una llamada telefónica. Pero supongamos que dices, mira, yo tengo el trabajo garantizado de por vida. Supongámoslo. Pues también te interesa estar en LinkedIn, porque muchas personas y cada vez más están publicando contenido continuamente sobre SAP, sobre tu módulo.
documentación, enlaces a otras cosas que ni te imaginas sobre SAP. En definitiva, es una fuente de conocimiento muy importante que tienes a tu disposición en Internet, LinkedIn. Además, que vas a tener una red de contactos bastante grande, en exclusiva, si es que así lo haces, de consultores SAP, lo cual es muy interesante de cara al futuro. Y ahora vamos con un paso 6 o bonus. Mejor dicho, es un bonus, ¿vale? Este de regalo. Disfruta del camino. No tengas prisa por aprender todo ya. SAP es un puzzle. Pero es que solo aprender tu módulo te va a llevar muchísimo tiempo. Así que con calma. Cuando tú empiezas siendo consultor SAP, vas a ser junior. No se espera que sepas muchísimo sobre SAP ni sobre tu módulo. Lo normal es que tengas un consultor senior que te va a ir guiando o te va a ayudar. Pero es posible que o bien no lo tengas o bien esta persona no esté disponible para ti. Porque al final todos estamos cargados de mucho trabajo, incluso en varios proyectos a la vez. Así que no te preocupes. Tú en este vídeo ya has visto que hay un montón de recursos que tienes a tu disposición. Así que poco a poco ve entrando en los blogs de SAP, leyendo notas SAP, que hay algunas que explican con detalle no solo los errores que han ido ocurriendo, sino funcionalidades. Sigue a gente de interés que esté publicando contenido en LinkedIn y en YouTube, y con calma, con paciencia, que todo llega. Sabiendo esto, lo mejor que puedes hacer, y con diferencia, es que des lo mejor de ti siempre. Déjame en comentarios cuál de las 5 claves te ha parecido más importante y por qué. Me encantará leerte y unirme a la conversación. Esto es todo por ahora. Nos vemos pronto. Un abrazo.